decía Krishna, ¿por qué no podía él abandonar el campo de batalla? And he quotes all the scriptures. Y citaba todas las escrituras sagradas. In favor of resigning from war. Para resignar de la guerra, o sea, yes. Para abandonar la guerra. This is what is called adjusting the truth to convey to your convenience. Esto es lo que se llama ajustar la verdad a nuestra conveniencia. Yes. So Krishna has to adjust the convenience to the truth. Krishna tuvo entonces que ajustar la conveniencia a la verdad. And he had to put him back on rails. Y tuvo que ponerle de nuevo en la vía justa. So that he would not fall into the illusion. Para que Arjuna no cayera en la ilusión. Of adjusting the truth. De querer ajustar la verdad. There should be someone. Tiene que haber alguien. Who should tell us. Que nos diga. Not to adjust the truth. Que no ajustemos o moldeemos la verdad. But to adjust to the truth. Sino que nos ajustemos nosotros a la verdad. That is the teacher. Ese es el verdadero maestro. So that should be the first step. Ese es el maestro. Ese then, then will come the ability to pick up the implements. Ese es el primer paso. Después hemos de tener la capacidad de empuñar las herramientas. To improve the forces of light. Para mejorar las fuerzas de la luz. And dispel the forces of ignorance. Y hacer desaparecer las fuerzas de la ignorancia. Yes, the whole battle is the field is the body of the human being. El campo de batalla es el cuerpo del ser humano. The two forces are the forces of ignorance and forces of knowledge. Las dos fuerzas son la fuerza de la ignorancia y la fuerza del conocimiento. The forces of ignorance are far greater in number. Las fuerzas de ignorancia son muchísimo mayores. Than the forces of light. Muchísimo más numerosas que las fuerzas de la luz. The proportion is 13:5. La proporción es como 13:5. Yes. 13 squadrons of forces of ignorance. 13 escuadrones de fuerzas de ignorancia. 5 squadrons of the forces of light. Contra 5 escuadrones de fuerzas de la luz. Yes. And then the teacher of light is on the minority side. Pero el maestro de luz está de parte de la minoría. That is the del lado scenario de in los which the work of aspirant starts. De los que son menos. Este es el escenario en el que comienza el trabajo. Arjuna would come up triumphant. Arjuna al final saldría triunfante. Due to time to time timely advice. Debido al consejo a tiempo de cuando en cuando. Of the teacher. Por parte del maestro. There were many crises in the war. Hubo muchas crisis a lo largo de la guerra. And it was the timely advice of Krishna. Pero fue el consejo a tiempo de Krishna. That enabled Arjuna to tide over the crisis. Lo que le permitió a Krishna poder encauzar la crisis. So that is the strength. O ganar sobre la crisis. Esa es la fuerza. Of the one who holds on to a teacher of truth. Del que se agarra a un maestro de verdad. And hence all these teachings coming from the great ones. Y por eso todas estas enseñanzas provenientes de los grandes seres. To the minority. Para la minoría. They want to help the minority in the human being. Para la minoría. Ellos quieren ayudar a la minoría dentro del ser humano. Which are hiding in the forest. A esa minoría que se está escondiendo en la selva. The sons of light were sent to forests. A los hijos de la luz en la historia del Mahabharata se les envió desterrados a la selva. Through the manipulation of the ignorance. Debido a la manipulación de los ignorantes. The forces of ignorance. La fuerza de la ignorancia. Manipulated the sons, the forces of light. Las fuerzas de la ignorancia manipularon. And sent them on exile. A la fuerza de la luz, las fuerzas de la luz y los enviaron, los desterraron. And they are few in number. Ellos, las fuerzas de la luz eran muy pocas. And the forces of darkness are too many. Muy poco numerosas. Y las fuerzas de la oscuridad eran so the teacher muy numerosas. Threw his weight on the side of the minority. De modo que el maestro puso su peso del lado de la minoría. Thus, even if we have many unsurmountable limitations, de ese mismo modo, aunque tengamos muchas limitaciones insuperables, but if we carry the right inspiration, si tenemos la correcta inspiración, with the assistance of the great ones who are our teachers. Con la ayuda de los grandes seres que son nuestros maestros. We can ultimately triumph. Podemos, a fin de cuentas, triunfar. That is what
we call as initially character building. Esto es lo que llamamos inicialmente la construcción del carácter. Then right motive. Y después hablemos de construir, de this tener would already equip you well. Un motivo correcto, los motivos correctos. It is like having a bow in hand and the right arrows. Estas dos herramientas nos equiparán bien. Es como tener un arco en la mano preparado con besides la flecha. Besides the teacher being your driver. Preparado con la flecha, aparte de que nuestro conductor sea el maestro. Then you can work out effectively. Entonces podremos trabajar efectivamente. And neutralize. Y neutralizar. Gradually. Gradualmente. In 18 days. Neutralizarnos en 18 días, which we can fairly take as 18 incarnations. Cosa que podemos aproximadamente interpretar como 18 encarnaciones. If we accomplish 18 incarnations, it is already a great accomplishment. Si llegamos a lograrlo todo en 18 encarnaciones, eso ya es un gran logro. Let us not be in great hurry. No tengamos gran prisa. And slowly work it out. Pero trabajemos con esto poco a poco. Make haste slowly. Hagamos que la prisa se haga lenta. That is a mantra coming from Master Joel. Ese es un mantra del maestro Joel Cool. Slowly drive to reach faster. Conduzcamos deprisa para llegar antes. Slowly drive slowly. Conduzcamos despacio. To reach faster. Para llegar antes. If you drive faster, don't think you may reach. Si conducimos deprisa, no creáis que podremos llegar. If you drive faster, you may result in disaster. Si conducimos deprisa, puede resultar en un desastre. Drive slowly, reach faster. De modo que conduzcamos despacio y llegaremos más deprisa. Make haste slowly. Hagamos la prisa lenta. All these mantras should be taken into account when we work out. Todos estos mantras hemos de tenerlos en cuenta a la hora de hacer las cosas. Si hoy día sabemos algo acerca de la jerarquía, please remember, you would have done exceedingly well if you have met them in 12 incarnations. Recordemos bien que nos habrán ido excesivamente bien las cosas si nos encontramos con alguno de ellos al cabo de 12. Al cabo de 12 encarnaciones, eso ya es saber o hacer las cosas muy rápidamente. The dimensions of time, as we comprehend, are different from the others. Las dimensiones del tiempo, como nosotros las entendemos, son muy diferentes de la comprensión del tiempo que tienen los grandes seres. So, the whole idea is to work out what little is known. La idea es pues trabajar con lo poco que sabemos. And tomorrow we shall walk into another thing. Mañana entraremos a considerar otro tema. Thank you. Gracias. Happy fraternal greetings and good wishes. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Today I thought fit to give certain correspondences relating to the body and the cosmos. Hoy la idea es dar ciertas correspondencias entre el cuerpo y el cosmos. As a matter of information. A modo de información. The related awareness would awaken the related intelligences also. Tener la consciencia correlativa despertará también que seamos conscientes de todo ello. We all know the human body can be related to the 12 zodiacal signs. Todos sabemos que el cuerpo humano se puede comparar con los 12 signos zodiacales. From Aries to Pisces. Desde Aries a Piscis. This must be known to all of you. Esto seguro que todos lo sabéis. Up to the top of the head, up to the eyebrows, is Aries. Desde la parte alta de la cabeza hasta las cejas es Aries. And from the bridge of the nose to the jaws, it
his taras. Desde el punto de la nariz hasta las mandíbulas, la parte baja, es Tauro. And then the throat, the la garganta, shoulder blades and the hands. La garganta, los omóplatos y los brazos. And the two lungs. Así como los dos pulmones are Gemini. Son Géminis. The heart, el corazón. The circulation aspect, pulsation aspect. Todo el aspecto de circulación y pulsación. Relates to cancer. Tienen que ver con cáncer. The diaphragm relates to Leo. El diafragma tiene que ver con Leo. And then the navel relates to the part between the diaphragm and the navel. La parte que hay entre el diafragma y el ombligo. Relates to Virgo. Tiene que ver con Virgo. The navel as such relates to Libra. El ombligo como tal tiene que ver con Libra. And the generative organs relate to Scorpio. Los órganos generativos, generadores, pertenecen a Scorpio. The thighs relate to Sagittarius. Los muslos pertenecen a Sagitario. And the knees relate to Capricorn. Y las rodillas tienen que ver con Capricornio. The ankles relate to Aquarius. Los tobillos tienen que ver con Acuario. And the feet relate to Pisces. Y los pies tienen que ver con Piscis. And the esoteric astrology tells us. La astrología. That from the after Scorpio. Que después de Scorpio. There's also the path of return. Hay también un sendero de retorno. Where Sagittarius is located in higher Muladhara. En el que Sagitario está situado en la parte superior del Muladhara. And Capricorn is located in the higher heart center. El centro del corazón superior. El centro superior del corazón. And Aquarius is related to the higher third eye. Y Acuario está relacionado con el tercer ojo superior. That is the eye of Shiva. Es decir, el ojo de Shiva. And Pisces relates to the top of the head. Y Pisces tiene que ver con la parte más alta de la cabeza. And the seven planetary energies. Y las siete energías planetarias. Are related to the seven centers of the body. Están relacionadas con los siete centros del cuerpo. So the planets and the zodiac are thus known. Así se conocen los planetas y los signos zodiacales. I shall now give the dimensional aspects relating to the human being. Ahora voy a dar los aspectos dimensionales en relación al ser humano. Agnya is the east. El Agnya es el este. Heart center is the south. El centro del corazón es el sur. Higher Muladhara is the west. El centro superior del Muladhara es el oeste. The point where you have the tuft, the el punto. A kind of a whirlpool formation from which the hair grows. En el que tenemos la coronilla, que llaman el repilo, donde crece el cabello. What do you call this in English? Crown. Crown? The point here, where people grow the tuft and when they hold the cap also, here there is a knob on the cap. That is the north. Es el norte. So, north is at the point which is shown here now. El norte es el punto que yo estoy mostrando en la coronilla. East is Agnya. Ah, occipuses. Medically speaking, is occipuses. Occiput. Yeah, occipuses. And east is Agnya. El este es el Agnya. South is heart. El sur es el corazón. West is higher Muladhara. El oeste es el Muladhara superior. And then there is the direction between north and east as northeast. Luego está la dirección entre norte y este como nordeste. That is the center you find at the top of the forehead. Es el centro que encontramos en la parte alta de la frente.
And between east and south there is southeast. Entre el este y el sur está el sureste. We know that east is Ajna and south is the heart. Sabemos que el este es el Ajna y el sur es el corazón. And southeast stands for the fire. El sur representa al fuego. I will come back to the qualities of the directions. Volveré luego a hablar más tarde acerca de las cualidades de las direcciones. The mouth is the place of fire. La boca es el lugar del fuego. Yes, that's where the fire ritual has to happen. Ahí es donde tiene que tener lugar el ritual de fuego. You see in the fire ritual that we place all material. Veis cómo en el ritual del fuego colocamos the triangles that we construct. Dentro de los triángulos que hemos construido. And is offered to fire. Y se le ofrece al fuego. So the fireplace, as far as the human being is, the mouth into which everything is supplied to be distributed to Deva. De modo que el lugar del fuego o el fogón donde el ser humano es la boca, en donde todo se coloca para ser distribuido a los devas. So that is entre los devas. Ese es el sureste. And then between south and west there is southwest. Entre el sur y el oeste está el suroeste. And that is the Muladhara. Que es el Muladhara. And between west and north there is northwest. Entre el oeste y el norte está el noroeste. The northwest is the nostrils. El noroeste son las fosas nasales. Yes. And then there is the direction above. Y luego está la dirección de arriba. Yes. That is the top of the head. Que es la parte alta de la cabeza. And the direction below. Y luego la dirección de abajo. Which exists as between the two soles. Que está of abajo, the feet. Bajo las suelas de nuestros pies. So that's how there are the directions. Bajo las plantas de nuestros pies. Así son, esas son las direcciones. North stands for silence. El norte representa el silencio. Yes. Absolute silence. El silencio absoluto. Which also relates to the absolute God. Que también tiene que ver con el Dios absoluto. Who is beyond creation. Que está más allá de la creación. Yes. Then comes east. Luego viene el este. East relates to light. El este tiene que ver con la luz. Where you have the manifestation of the will of God. En donde tenemos la manifestación de la voluntad de Dios. In between north and east, entre el norte y el este, which is called northeast, lo que llamamos nordeste, there is the meeting of the God absolute and God as light. Es el punto de encuentro entre el Dios absoluto y el Dios como luz, which is called the male-female God. Que es lo que se llama el Dios masculino-femenino, expressed as Ardhanari, Adonai. Expresado como Ardhanari en sánscrito o Adonai en griego. So north is God absolute. Entonces el norte, es el Dios absoluto. East is the light. Y el este es la luz. That is the feminine aspect of the God absolute. Que la luz es el aspecto femenino del Dios absoluto. And the joining point of the absolute, that is the God beyond creation and the God in creation is northeast. El punto de encuentro entre el Dios de la más allá de la creación y el Dios en la creación es el nordeste. That is the point where the seeming nothingness transforms into apparent something. Ese es el punto en el que la aparente nada se transforma en el algo aparente. That's the reason why northeast is considered the most sacred. Por eso el nordeste es considerado como la dirección más sagrada. Yes, where the father and the world mother are together. En el que
no, en la que el padre y la madre del mundo están juntos. And so north, northeast Así and que east. el norte, el nordeste y el este. North for silence. El norte es el silencio, That is the absolute God. que es el Dios absoluto. Northeast, male female God. El nordeste es el Dios masculino femenino. East, the female God, that is the world mother, in whom the father remains hidden. El este es el Dios femenino, la madre del mundo, en la que el padre permanece oculto. And then southeast. Y luego el sureste. Southeast is fire. El sureste es fuego. From out of the world mother, there is the emergence of the creation through fire. De la madre del mundo sale la creación mediante el fuego. And then south, Luego está el sur, which is in the heart center, que está en el centro del corazón, stands for compassion, love. que representa la compasión y el amor. The love aspect of God. Sí, el aspecto amor de Dios. So east is the will aspect. De modo que el este es el aspecto voluntad. South is the love aspect. El sur es el aspecto amor. That's where the energy to this system is supplied from the south. Por eso la energía a este sistema se le suministra desde el sur. Where you have the grand Sirius system. En donde tenemos el gran sistema de Sirio. All teachers and the entire hierarchy of teaching comes from the south. Todos los maestros y toda la entera jerarquía de maestros viene del sur. The details are given in Dattatreya. Todos los detalles se dan en el librito titulado Dattatreya. So the heart center De modo is the que center of hierarchy. el centro del corazón es el centro de la jerarquía. That's why if you wish to look for silence, you should turn to north. Por eso, si queremos tener silencio, hemos de orientarnos hacia el norte. If you wish to look for speaking through silence, it is northeast. Si queremos mirar a hablar mediante el silencio, hemos And they de say, where we orientarnos speak the silence without breaking it. hacia el nordeste, cuando decimos que hablemos el silencio sin romperlo. It is already the northeast. Es ya el nordeste. If you look to, if you wish to look to light Si queremos mirar a la luz and the will of God, y contemplar en la voluntad de it is Dios, Agnya. es el Agnya. And if you wish to generate fire, Y si queremos generar fuego, it is through appropriate utterance of sound through mouth. es mediante la apropiada pronunciación del sonido por la boca. And if you wish to link up to energies of love, Y si queremos conectar con las energías de amor, then it is south. entonces hemos de mirar al sur. And then you have southwest, Y luego nos queda el suroeste, which is the base center. que es el centro de base. Southwest is the remotest point up to which the matter reaches. El suroeste es el punto más remoto hasta el que llega la materia. That's why it is called the lower Muladhara. Por eso se le llama el Muladhara inferior. The energy relating to this protects the material. La energía de este centro protege a lo material. And then you have the west. Luego tenemos el oeste, Where you have the energy of intelligent activity. donde tenemos la actividad inteligente. And then northwest, Y luego el noroeste, which exists in the nostrils. que existe o está en las fosas nasales, Regulates air. que regula el aire. And the characteristic of northwest is air. La característica del noroeste es el aire. And the direction which we call above Y luego la dirección que llamamos arriba is noumenal world. es el mundo del noumenon. And then the direction which we call below Y la dirección que llamamos abajo
is the infernal world, es el mundo infernal, meaning the world interior to matter, es decir, el mundo interior a la materia. And from above to below there is a vertical line. Y desde arriba a abajo hay una línea vertical. And if you connect all the points, y si conectamos todos los puntos relating to the directions, de todas las direcciones, you would have built a double pyramid. Habremos construido una doble pirámide. And a pyramid which has eight sides. Y una pirámide que tiene ocho lados. It's a octagonal pyramid, es one with the peak above and the other with the peak below. Es una pirámide octogonal, una con la punta hacia arriba y la otra con la punta hacia abajo. Its artistic presentation brings the sphere. Su presentación artística es lo que produce la esfera. Yes, there is a way to invoke all these energies. Hay una manera de invocar todas estas energías. Yes, from silence to light, light to love. Desde el silencio a la luz, de la luz al amor. And from love to intelligent activity. Y del amor a la actividad inteligente. Yes, and in between the points of spirit and matter joining together. Y as an artist, entre medias el espíritu y la materia se unen como el nordeste, and the point of fire, y luego el punto del fuego, and the point of dense matter, y el punto de la materia densa, and the point of air, y el punto de aire. All these can be invoked in the related parts of the body. Todos estos puntos pueden ser invocados en las partes correspondientes del cuerpo. And the physical sun, el sol físico, can be, and the related energy can be invoked through the left eye. Y su correspondiente energía pueden ser invocadas mediante el ojo izquierdo. Yes. And then the heart of the sun. Y luego el corazón del sol, which is called the solar center, lo que se llama el centro solar, can be invoked in the right eye. Puede ser invocado en el ojo derecho. And the cosmic sun. Y el sol cósmico can be invoked in the third eye. Puede ser invocado en el tercer ojo. The sound and the Jupiterian energy, el sonido y la energía jupiteriana, can be invoked into the ears. Pueden ser invocados en los oídos. The ears, the sound and Jupiter, they go together. Los oídos, el sonido y Júpiter van juntos. Yes. The upper jaw relates to the divine aspect of manifestation. La mandíbula inferior tiene que ver con el superior. Superior tiene que ver con el aspecto divino de la manifestación. And the lower jaw representing the manifestation of the material world from the world of light. Y la mandíbula inferior representa la manifestación del mundo material a partir del mundo de la luz. Yes. And the tongue, la lengua, relates to the fire that connects between the divine world and the material world. Tiene que ver con el fuego que conecta el mundo divino con el mundo material. Yes. The 16 pairs of teeth, los 16 pares de dientes, are relatable to the 16 variations of the light relating to moon. Están en relación con las 16 variaciones de la luz de la luna. In their ascending order and the descending order. En su orden ascendente y descendente. The head as such can be taken as relating to the heaven. La cabeza como tal está relacionada con el cielo. Yes. Or that of the light, or consciousness. Con la luz o con la conciencia. The part between the neck and the diaphragm. La parte que hay entre el cuello y el diafragma. Can be related to the force of the light. Puede relacionarse con la fuerza de la luz. And the part between the diaphragm and the base center. La parte entre el diafragma y el centro de base. Can be related to the material world. Puede relacionársela con el mundo material. Yes.
In other words, nominal, phenomenal, and material. En otras palabras, nominal, fenoménico y material. When we say bhur, bhuva, subaha, cuando decimos bhur, bhuva, subaha, you can feel the from the base to diaphragm, the world of material as bhu. Podemos sentir el mundo de lo material desde el base al centro de base al diafragma como bhu. And bhuva, y luego bhuva, as between the throat and the diaphragm. Entre el cuello y el diafragma. And subaha, y luego subaha, up to the pituitary. Hasta la pituitaria. In the head. En la cabeza. And then the savitru. Después el savitru. Has the agnya. Tiene el agnya. Yes. And when you say varenyam. El savitru como el agnya. Cuando decimos vareñam, you are seeking, estamos buscando embracement of the energy of agnya, que la energía del agnya nos abrace. The energy of agnya embracing the point of pituitary, que la energía del agnya abrace el punto de la pituitaria, which is the basic work of white magic, que es el trabajo fundamental de la magia blanca. The whole white magic book, todo el libro, the book on white magic, titulado Tratado de Magia Blanca, contemplates building a luminous bridge, contempla la construcción de un puente luminoso, between the point of pineal and the point of pituitary, entre el punto de la pineal y el punto de la pituitaria. When you say tat savitur varenyam, cuando decimos tat savitur varenyam, you are asking for embracing of the energy of the third eye with that of pituitary. Estamos pidiendo que la energía del tercer ojo se abrace con la de la pituitaria. Yes. And then Bhargo Deva. Y luego, cuando decimos Bhargo Deva, can be taken to be the third eye. Puede interpretarse como el tercer ojo. So like this, when you utter Gayatri, así que así pues, cuando cantamos you can consciously cover the whole body. Podemos recorrer conscientemente todo el cuerpo. From base center to pituitary in three steps. Desde el centro de base hasta la pituitaria en tres fases. And from agnya to pituitary as the fourth step. Y de la agnya a la pituitaria como cuarta fase. Where there is the link up to the solar center. En la que se produce la conexión con el centro solar. And then there is further link up, which is the higher bridge. Y luego se hace otra conexión ulterior, que es el puente superior. As between the eye of Shiva and the third eye of the man. Entre el ojo de Shiva y el tercer ojo del ser humano. So this is the work you have to do. Este es el trabajo que tenemos que hacer. When you chant Gayatri. Cuando cantemos el Gayatri. Yes. Not all can come into a book. No todas las cosas se pueden poner en un libro. From time to time, wisdom comes according to time, place, sino que and the audience. De vez en cuando, la sabiduría florece o amanece según el tiempo, el lugar y la audiencia. So that is how you can find the alignment of light. Así podemos encontrar la alineación de la luz. Taking the three parts of the body. Tomando en consideración las tres partes del cuerpo. And the hands can be taken a las manos pueden ser interpretadas as carrying the energies of protector. Como que llevan las energías protectoras. The hands carry the energy of the government. Las manos tienen la energía del gobierno. The work of the government is to protect, el trabajo del gobierno es proteger, nurture and nourish the people, alimentar y cultivar a la gente, yes, and generally take care of the being, y tener cuidado en general del ser, or the kingdom, o del reino. Yes. That's why if you are about to fall, the first organs that try to protect you are the hands. Por eso, si uno está por caerse, los primeros órganos que nos intentan proteger no son las manos. If there is too much light, it is with the hands you try to cover the eyes. Si hay demasiada luz, también con las manos intentamos taparnos los ojos. If there is a bad smell, you try to protect the nose with the hands. Si hay un mal olor, intentamos taparnos la nariz o protegerla con las manos. If there is something itching in the body, si hay algo que nos pica en el cuerpo, it is the hands that go and scratch. Son las manos las que van y rascan. Yes. And it is the hands that give you food. Y son las manos las que nos dan el alimento. And it is the hands that
also give food to others. Y son las manos las que dan también alimento a otros. So the in the hands there is the kingly energy. De modo que en las manos está la energía regia. And the palms. Y las palmas de las manos. Play a great role in relation to the energy system of a person. Desempeñan un gran papel en relación con el sistema de energías de una persona. A hands that give. Unas manos que dan. A hands that nurture and nourish others. Unas manos que alimentan y cultivan a los demás. A hands that bestow blessings on others. Unas manos que otorgan bendiciones a los demás. And the hands that bestow protection to others. Unas manos que dan protección a los demás. Are initiatic hands. Son manos iniciáticas. And thus such hands which are used for such benevolent purposes. Semejantes manos utilizadas con tales propósitos benevolentes. Are also the best hands for healing. Son las mejores manos para curar. No one can be a healer. No one can be a healer. Nadie puede ser un curador. Unless he predominantly carries the energy to share, to give, and to release. A menos que tenga en él o en ella la capacidad de dar, de compartir y de soltar. Yes. The use of hands. La utilidad de las manos. Is considered one of the most important aspects. El uso de las manos es considerado in discipleship. Como uno de los aspectos más importantes del discipulado. And frequent washing of hands is strongly recommended. Se recomienda lavarse las manos frecuentemente. And not touch indiscreetly everything with the hands. Y no tocar sin discernimiento todas las cosas con las manos. Is also strongly recommended. Eso también se recomienda sobremanera. Yes. Ensure that the hands carry the related energy. Asegurarnos de que las manos tengan la relativa energía. And each time an act is conducted for the benefit in the world. Y cada vez que llevemos a cabo un acto en favor del beneficio del mundo. Come back and wash the hands. Volvamos y lavémonos las manos. For fresh reception of energies. Recibir de nuevo o nuevamente las energías. This is a practice suggested for disciples in the ashram. Esta es una práctica sugerida para los discípulos en el ashram. Yeah. That it exists till date with the doctors who function with the patients. Que existe hoy día con los médicos cuando tratan a los pacientes. If a patient is examined, sí, cuando se examina a un paciente, the doctor goes to the corner. El médico va a un rincón and washes the hand. Y se lava las manos. In waters which are pure. En aguas puras. And then cleans. Dries them off. Y después se las seca. Each time hand is used. Cada vez que se utiliza la mano. It is again kept pure with the help of water. Se la vuelve a purificar de nuevo con and ayuda. And consciously invoking the energies of the head and the heart into the hands. Del agua y se invoca conscientemente la energía de la cabeza y del corazón en las manos. And to be distributed. Para ser energía, para ser distribuida. Yes, a hand that distributes is a divine hand. Una mano que distribuye es una mano divina. It can distribute energy, material. Puede distribuir cosas materiales. Yes, it can distribute healing energies. Puede distribuir energías de curación. It can distribute blissful energies through blessing. Puede distribuir energías de bendición mediante dar and bendición. When the hands are not in are not put to use. Y cuando no se utilizan las manos. It is strongly recommended to keep the two hands together. Se recomienda sobremanera que las dos manos estén juntas. This is called the locking of the energies relating to the hands. Eso es lo que se llama el cerrar como a candado las energías de las dos manos. So that when the energy is to be released, they are separated to release. Para que cuando la energía tenga que ser liberada, se separen las manos. And are not kept generally in a releasing situation. Para liberarla. Pero si no, por lo general, no se las mantiene en esa posición de liberación. That's why, when you are in travel or at rest. Por eso cuando estamos de viaje o descansando. You are strongly recommended to lock the hands and lock the two feet. Se nos pide que cerremos, juntemos
las manos, así como también los pies. So that there is no discharge of energy through the system. Para que no se descargue la energía de nuestro sistema o cuerpo. So this is another aspect. Este es otro aspecto, pues. The stomach is considered to be the businessman. Al estómago se le considera como el hombre de negocios. The head is the priest. La cabeza sería el sacerdote. Or the spiritual man. O la cabeza es el sacerdote. Or the teacher. La persona espiritual. Or the Brahmin. El maestro o el Brahman. Or the Kohen. O el Kohen. The Kohen is in the head. El Kohen está en la cabeza. The king is in the hands. El Kohen. El rey está en las manos. Yes. The stomach is the businessman. El estómago es el hombre de negocios. It receives energies. Recibe energías. And distributes energies to all parts of the body. Y distribuye esas energías entre todas las partes del cuerpo. The head does not look for reception of energies. La cabeza no busca recepción de energías. Its work is to teach and to heal. Sino que su trabajo es enseñar y sanar. The work of hands is also to protect. El trabajo de las manos es también el de proteger. Yes, they receive the energies from the higher system. Las manos reciben la energía del sistema superior. And the stomach receives and distributes to all. Y el estómago lo recibe y lo distribuye a todos. So the stomach is the businessman. De modo que el estómago es el ejecutivo. Yes. And then the legs are taken as the workers. Luego, las piernas serían los trabajadores. This is another division relating to the human body. Esta es otra división en relación con el cuerpo humano. Yeah. And then there is also a division of the body in terms of its layers. Luego está también la división del cuerpo respecto a sus capas. Yeah. Number one is the body material body which we all see. El número uno es el cuerpo material que todos vemos. It is directed by the body of desire. Es dirigido por el cuerpo del deseo. Which is an inferior aspect of the will. Que es un aspecto inferior de la voluntad. Will when reflected in the world of material. La voluntad cuando se refleja en el mundo de la materia. Becomes a desire. Se convierte en deseo. So through the desire body, the physical body is made to move. Mediante el cuerpo del deseo se hace mover al cuerpo físico. And then the desire body has the support of the etheric body. El cuerpo del deseo tiene the physical body has the support of the etheric body. El cuerpo físico tiene también el apoyo del cuerpo etérico. And the pranic forces. Y las fuerzas pránicas. Which are received through the etheric body. Que son recibidas a través del cuerpo etérico. Develop what is called the body of prana. Desarrollan o crean lo que se llama el cuerpo de prana. So that is how within the astral body there are three bodies. Así dentro del cuerpo astral hay tres cuerpos. Within the astral body there is the etheric body. Dentro del cuerpo astral están el cuerpo etérico uno. Which is called the body of golden light. Que se llama el cuerpo de luz dorada. It is called in Sanskrit sukshma sarira. En sánscrito se le llama sukshma sarira. And then there is the body relating to prana. Luego está el cuerpo del prana dos. It is called prana sarira. Al que se le llama prana sarira. And then the third one, which is the desire. El tercero es el cuerpo de deseos. Which is also called the grey matter. Que se llama también la materia gris. Yes. These three put together is called astral. Estos tres cuerpos juntos es lo que se llama el astral. Among these three bodies, el cuerpo astral. Entre estos tres cuerpos, if the desire is kept in tune with the law, si el deseo está en sintonía con la ley, the density of the gray matter, la densidad de la materia gris, will disappear, desaparecerá, and the astral will shine like the silver gray. Y el cuerpo astral brillará como el gris plateado. Yes, that is how the etheric visions are in the silver gray. Así, las visiones etéricas son de color gris
es plateado. Among the four bodies that we now describe, de entre los cuatro cuerpos que hemos descrito ahora, which is, one is physical, uno, como digo, es el físico, another desire, el otro es el cuerpo del deseo, the third the pranic, el otro es el cuerpo pránico, the fourth the etheric, y el cuarto es el cuerpo etérico, there is one body that needs to be regulated by us, hay un cuerpo que necesita ser regulado por nosotros, and it is the desire body, que es el cuerpo del deseo. That is first step in discipleship. Ese es el primer paso en el discipulado. Yes. Then there is the fifth body, the mental body. Luego está el quinto cuerpo, que es el cuerpo mental. Yes. And the mental also has in it the mental, the emotional mental. También incluye en él el cuerpo. Meaning the tinge is more towards emotion. De tipo emocional, es yes. decir, con un tinte más emocional. And the intellectual mental. Y el mental intelectual. And the intuitional mental. Así como el mental intuitivo. Intuitional mental. De modo que el cuerpo mental intuitivo is full of light. Está lleno de luz. Yeah. And the intellectual. El cuerpo mental intelectual is full of brilliant orange color. Está lleno de color naranja brillante. In so far as it is of brilliant orange, siempre que siga teniendo color naranja brillante, it is clear mental and flexible mental, será un cuerpo mental claro y flexible, and not so much crystallized, y no estará demasiado cristalizado. And then the emotional mental, y después tenemos el cuerpo mental emocional, which is in between orange and rose, que está entre el color naranja y el rosado. Yes, and in between the golden light and then the orange light. Y entre la luz dorada y la luz anaranjada. And the intuitional body. Luego está el cuerpo intuitivo, which is also called the buddhic body, que se llama también cuerpo búdico. Is of white light, bluish and white. Es de luz blanca, azulada. Yes. In these three bodies, en estos tres cuerpos, what is important is to retain the intuitional and the intellectual body. Lo importante es retener el cuerpo intuitivo e intelectual. Yes. And the emotional aspect will transform itself into the love of relating to the wisdom. Y el aspecto emocional se transformará en el amor relativo, yes, a la sabiduría. The driving of the body of wisdom. The motivating force of the body of the wisdom. La fuerza motivadora del cuerpo de sabiduría is called the causal body. Se llama cuerpo causal. The men of wisdom. Los seres de sabiduría. Work according to a plan. Trabajan según un plan. And they work because of the plan. Y trabajan debido al plan. And they continue to develop the light relating to their body. Siguen desarrollando la luz. The causal light. De su cuerpo, la luz causal. And they build it up as big as possible. Y la construyen tan grande como sea posible. Yeah. This part of the body. Esta parte del cuerpo. Is like the. What do you call it? The top of the temple? Se llama cupola. Edom. Yes. Es como la cúpula del templo. Edom. The dome. It's called the dome of the temple. Se llama la cúpula del templo. It is allowed to grow as big as possible. Y se la permite que sea tan grande como sea posible. The greater is the height. Cuanto más grande es su altura, the larger is its effectiveness. Más amplia es su efectividad. In transmitting the energies of love, light, and wisdom. A la hora de transmitir las energías de amor, de luz y de sabiduría. Yes. When the work is accomplished, cuando el trabajo se ha logrado, even this body is dissolved. Incluso este cuerpo se disuelve. Yes. And this body as such, the causal body, is also considered as the
Solomon's temple. Y este cuerpo como tal, el cuerpo causal es considerado como el templo de Salomón. Yes, it rises in great dimensions. Se eleva hasta alcanzar grandes dimensiones to shelter all beings. Para proteger a todos los seres. Protect them, protegerlos, enlighten them, iluminarlos, direct them, dirigirlos, guiarlos, and ensure that they walk the path, y asegurarse de que caminen por el sendero from wherever state they are, desde cualquier estado en que estén, unto the light, hasta la luz. That is the work of an adept. Ese es el trabajo del adepto. Yes. And at will, they will be able to move out of the temple. Y serán capaces de moverse fuera, de salir de fuera del templo a voluntad. Or retain the retain the temple to work through. Y no de retener el templo para trabajar a través de él. And in rare cases, having accomplished work, they destroy it. Y en casos muy raros, una vez terminado el trabajo, lo destruyen. Destruyen. When this temple is destroyed, cuando este templo es destruido, it is called Nirvana. Se llama el Nirvana. Yes. Nirvana means death to all that Nirvana significa muerte de todo aquello que se ha construido. And the soul, y el alma, relates itself to the absolute. Se relaciona a sí misma con lo absoluto. And as and when required, y cuando sea necesario, according to time and place, según el tiempo y el lugar, they can manifest the temple, ellos pueden manifestar el templo, and work through the temple, y trabajar a través de él. Yes. Initially, when this temple is built, inicialmente cuando este templo es construido, enormous work is accomplished. Se logra un enorme trabajo. Yes. And thereafter, even the causal aspect is overcome by the adept. Y después el adepto supera incluso este aspecto causal. And then he realizes, y entonces comprende, that he is the source for the temple, and the temple is only a means to function through. Que él mismo es la fuente del templo, y que el templo es solo un medio para que él actúe a través de él. And therefore he decides to destroy the temple. Por eso decide destruir el templo. Since he knows that at will he can rebuild it. Porque sabe que lo puede volver a construir, a reconstruir a voluntad. And again conduct the work. Y de nuevo llevar a cabo el trabajo. And again get back into Nirvana state. Y nuevamente volver al estado de Nirvana. Yes, Nirvana is to remain that I am. Nirvana es permanecer como aquello yo soy. Yes. And the temple is the means to work through. El templo es el medio para trabajar a través. So it can be manifested. De modo que se puede manifestar. Yes. That is the occult meaning of the statement coming from Jesus. Ese es el significado ocultista de aquella frase que dijo Jesús. That I can destroy the temple. Cuando dijo, yo destruiré este templo. And rebuild it in 3 days and 3 nights. Y lo reconstruiré en 3 días y 3 noches. It's a statement relating to very high degree of masonry. Esa es una frase o algo dicho que tiene que ver con un altísimo grado de masonería. The one who has gone up to experiencing the Lord. Aquel que ha llegado hasta experimentar a Dios. When he returns, cuando regresa, he has all possibilities to manifest. Tiene todas las posibilidades para manifestar. According to the time and the place and the need. Según el tiempo y el lugar y la necesidad. So that is the ultimate step of adeptship. Ese es el último paso en el camino del adepto. That they don't live as a triangle. El adepto no vive como triángulo. They remain only as a center with circumference. Sino solo como un centro con circunferencia. Which is a symbol of the soul. Que es el símbolo del alma. Yes. And they may build a triangle with apex upward. Los adeptos pueden construir un triángulo con el vértice hacia arriba. As their body of wisdom. Como su cuerpo de sabiduría. When work demands. Cuando el trabajo así lo exija. Otherwise they remain. De otro modo ellos permanecen. As a soul in tune with the universal soul. Como un alma en sintonía con el alma universal. The center is
relatable to the soul. El centro tiene que ver directamente con el alma. And the circumference is related to the universal soul. Y la circunferencia tiene que ver directamente con el alma universal. And they remain in relation with the universal soul. El iniciado, el adepto, está en relación con el alma universal. That relation. Y esa relación. Between the individual soul and the universal soul. Entre el alma individual y el alma universal. Is the radius from the center to circumference. Es el radio desde el centro a la circunferencia. Whose value is pi. Cuyo valor es pi. So the relation between the individual soul to the universal soul. De modo que la relación entre el alma individual y el alma universal. Whose other name is Vyasa. Cuyo otro nombre es Vyasa. Is the relation that reveals all wisdom. Es la relación que revela toda la sabiduría. Yes. Because as between the father. Porque entre el padre. And the son. Y el hijo. There is a good equation. Hay una buena ecuación. Through that equation. A través de esa ecuación. All wisdom can be received. Toda la sabiduría puede ser recibida. When the time and the place demand. Cuando el tiempo y el lugar así lo exijan. So, P stands for the path of wisdom. De modo que la paz es, path of wisdom. Es el sendero de la sabiduría. From the absolute to the individual. Desde lo absoluto a lo individual. So that is the ultimate state. De modo que ese es el último estado. Which one reaches. Al que uno llega. And that is what Buddha means when he speaks of nirvana. Y eso es lo que quiere decir Buda cuando habla del nirvana. And relates only to para. Y lo pone en relación solo con el plano para. Para means the one beyond. Para que significa el ser del más allá. Remaining so. Y estando así. They can always take to the step of the triangle. Los adeptos pueden siempre adoptar el estado de triángulo. That is building up the causal body. Es decir, construir el cuerpo causal, which is the body of light, que es el cuerpo de luz. If not, if there is no need, si no hay necesidad de ello, they should also be liberated. Los adeptos también han de quedar liberados from the body of light, del cuerpo de luz. Yeah. Only to remain as soul. Para quedarse solo como almas. That's why there is a stage at which even the wisdom implements are broken. Por eso hay un estadio en el que incluso las herramientas de sabiduría se rompen. You don't have to carry them. Uno no tiene ya por qué llevarlas consigo. You can manifest them at will. Pero puede uno manifestarlas a voluntad. Pero uno puede manifestarlas a voluntad. The king initiates. Los reyes iniciados. They always carried. Siempre llevaban con ellos. Implements which are magical. Instrumentos mágicos. Like a rod of power. Como el cetro de poder. To conduct things. Para hacer las cosas. Yes. But more advanced initiates. Pero iniciados más avanzados. They don't carry any magical implements. No llevan con ellos ningún instrumento mágico. Because they can manifest. The instrument when needed. El instrumento necesario cuando lo precisen. Arjuna had many celestial weapons with him. Llevaba con él muchas armas celestiales. Yes. Krishna had no weapon. No tenía arma ninguna. But a weapon can come to his hand when at will. Pero a voluntad podía hacer que cualquier arma viniera a su mano. So to remain in wisdom is one aspect. De modo que en la sabiduría es un aspecto. And even to break the implements of wisdom. Pero incluso llegar al punto de romper las herramientas de sabiduría. And remain beyond. Y permanecer más allá de todo eso. And manifest the implement as and when needed. Manifestando la herramienta cuando y como sea necesario. Is the highest state. Es el estado superior. Which is spoken of as the destruction of the causal body when the work is done. Aspecto que se ha descrito como la destrucción del cuerpo causal una vez hecho el trabajo. That is what Jesus meant. Eso es lo que quiso decir Jesús when he said, cuando dijo, I shall now rise and go to the Father. Ahora me alzaré y me elevaré e iré hasta mi Padre.
meaning having accomplished the work. Es decir, que una vez realizado el trabajo, he has no reason to remain in the causal body. Ya no tenía razón alguna para seguir estando. So he destroyed the temple. En el cuerpo causal. Through which he distributed the energy. Destruyó el templo por el que había distribuido las energías. And related himself with the father. Y se puso en relación directa con el padre. And remains to be with us. Y así se quedó para estar con nosotros. And he, according to the plan, can manifest the temple. Y según el plan, es capaz de volver a manifestar el templo. It is the case with every initiate. Eso le ocurre a todo iniciado. Yes. For all exotic purposes, such initiates are said to have gone beyond the spheres of earth. Se dice que todos esos iniciados, esotéricamente hablando, han trascendido, yes, o ido más allá the de las scriptures say that they have de las esferas they receded to the Father. Las escrituras dicen que volvieron al Padre. They ascended into heaven. Dicen que se fueron al cielo. All those whom we know, todos esos seres a quienes since conocemos, 5,000 years, a quienes conocemos, o sea, de nombre desde hace 5,000 yes años, none of them have ascended beyond the sphere of the earth. Ninguno ha ascendido más allá de la esfera de la yes tierra. Only thing is, they are not available to the humanity at large. Lo único que ocurre es que no están a disposición de la humanidad en but are available to those who are working through que están a disposición their temple bodies called the causal bodies. De aquellos que están trabajando a través de sus cuerpos templo que son el cuerpo causal. They have their disciples. Ellos tienen sus discípulos. And they work with those disciples who still work who still carry the temples. Y ellos trabajan con aquellos discípulos que todavía tienen los templos. And if they need to build a temple, they would build it at will. Y si necesitaran construir un templo, lo construirían a voluntad. So that is how the work happens. Así ocurre el trabajo. So there are three knots which one has to overcome. De modo que hay tres nos o tres negativas que uno one, tiene. One knot relates to the desires. Que superar un no tiene que ver con los deseos. The second knot relates to the mental concepts. El segundo no tiene que ver con los conceptos mentales. The third knot relates to wisdom. Y el tercer no tiene que ver con la sabiduría. Yes. Pure experience is beyond the implements of wisdom accomplished. La experiencia pura está más allá de las herramientas de la sabiduría ya experimentada en uno. That is why in masonry they say having accomplished the implements of masonry have to be broken. En la masonería se dice una vez se han utilizado al máximo los instrumentos de masonería han de ser destruidos. And they also say the body is thrown to the vulture. Y también dicen que el cuerpo ha de ser arrojado a los buitres. Many times I told you, muchas veces os digo that discipleship is a process of que el discipulado es un proceso cutting the throat, de cortar la garganta, el cuello, pulling the tongue out, arrancar la lengua, and reinstatement of a fresh head. Y volver a poner una nueva cabeza. Cutting the throat means cortar el cuello to cause the necessary reorientation of the use of throat. Significa causar, producir la necesaria reorientación del buen uso, del uso de la garganta. And pulling the tongue out relates to arrancar la lengua quiere decir a tongue that wags, una lengua que se mueve, a tongue that stings, una lengua que pincha, a tongue that spreads poison, una lengua que difunde veneno, a tongue that can cause harm through speech, una lengua que puede producir daño, hurt through speech, mediante la palabra, que puede herir hablando, a tongue that always looks for a taste, una lengua que siempre busca el gusto. Such a tongue shall have to be removed. Esa lengua, ese tipo de lengua tiene que ser arrancada. Pull it out. Arrancándola, yes, arranquémosla. Then the tongue of fire luego la lengua de fuego will manifest. Se manifestará. That is what happened is said to have happened to the disciples. Eso es lo que se dice ocurrió a los discípulos.
and the Pentecost day. El día de Pentecostés. Yes. Not the quotation said to have happened. Not the word, the phrase said to have happened. Y anotad, tomad nota de esto. Esto es lo que se dice que ocurrió. Se dice que. Not all the 12. No los 12. Received the initiation at the same time. Recibieron la iniciación al mismo tiempo. It cannot happen. Eso no puede ser. Eso no puede ocurrir. Among all those 12. Entre los 12 discípulos. Only one raised to the state of adeptship. Solo uno llegó al estado de adepto. And it is he whom we call Master Hilarion. Y es él a quien llamamos Maestro Hilarion. And it is he who was proximate to truth when he spoke of the teachings of Jesus. Y él era el que más cerca estaba de la verdad cuando habló de las enseñanzas de Jesús. That is the youngest of the disciples, whom people call John. Ese es el más joven de los discípulos al que la gente llama Juan. The rest of the Gospels, el resto de los evangelios, should be safely forgotten. Ha de olvidarse con toda seguridad. Duplicates are duplicates, original is original. Las copias o los duplicados son duplicados y los originales son originales. If you wish to follow the New Testament, si queremos seguir el Nuevo Testamento, it is the Book of Revelation, es el libro del Apocalipsis, which is respected in the ashrams. El libro se respeta en los ashrams. Because it has in it all the dimensions relating to the cosmic, the universal construction. Ese libro contiene todas las dimensiones de la construcción del universo. Yes, it speaks of the fourfold existence. Ese libro habla de la existencia cuádruple. And the 24 elements. Y habla de los 24. It has all the numerical and astrological secrets in it. Elementos tiene en él todos los secretos numéricos y astrológicos. Has also the secrets of the time cycle. Así como todos los secretos de los ciclos del tiempo. Other gospels, otros evangelios, are for the glory of the one, son en gloria del uno, whose exoteric work is mentioned, cuyo trabajo esotérico se menciona. Please remember, every great teacher is a great healer. Recordemos siempre que todo gran maestro es un gran curador. And since he is a great healer also, y puesto que también es un gran curador, he did many, every teacher makes many miracles. Todo maestro hace muchos milagros. And they do teach. Y también enseña. But the teacher in the frame can only be seen normally by a disciple. Pero un maestro en el marco, ¿no?, de la personalidad solo puede ser visto por un discípulo. Yes. There is the frame of the teacher. Está el marco del maestro. And there is the teacher as such working through the frame. Y está el maestro como tal trabajando a través de ese marco suyo. Some relate to the frame. Algunos lo identifican con el marco. And establish a cult which transforms into a religion. Y establecen un culto que se transforma en una religión. Only one. Solo uno. Relates to the principle that functioned through the frame. Sabe ver el principio que actúa a través de ese marco. It is he who carries the mantle. Y ese es el que tiene la túnica. It is he to whom the truth gets imparted. Y ese es a quien se le enseña la verdad. And it is through him the truth is revealed a little more, but not totally. Y es a través de él, a través del cual se revela la verdad un poquitito más, pero no totalmente. So let us come back to our tongues. Ahora volvamos pues a aquello de, yes, lo de nuestras lenguas. So when the tongue is pulled out, cuando se arranca la lengua, the fiery tongue manifests. La lengua de fuego se manifiesta. Yes. Or when it is the time for the fiery tongue to manifest, o cuando es tiempo de que la lengua de fuego se manifieste, the tongue that we have takes to the related transformations to be able to receive the fire of the word. La lengua que tenemos pasa por las necesarias transformaciones para ser capaz de recibir el fuego de la palabra del verbo. People who regularly have throat problems. La gente que tiene problemas de garganta regularmente. The message of the throat is. El mensaje del cuello es. That you have to cut it. Que tenemos que cortarlo. Yeah.
And the tongue must necessarily go through transformation. Y la lengua tiene que también pasar necesariamente por transformaciones. Yes. And when the throat and the tongue function in tune with the requirements of discipleship. Cuando el cuello y la lengua actúan según las necesidades o los requerimientos del discipulado. The head is replaced. La cabeza es reemplazada. Meaning all the thinking patterns. Es decir, que todos los modelos de pensamiento have changed. Han cambiado. From all their reflections, de sus reflejos, and is free from reflection. Y uno ya está libre de reflejo. Yes, when the head is free from reflection, cuando la cabeza está libre de reflejo, the higher can reflect through. Lo superior se puede reflejar en ella. Yes, when the head is occupied, a través de ella, cuando la cabeza está ocupada, yes, there's no way, no hay manera, for entry of any higher impulse into it. De que ningún impulso superior pueda entrar en ella. Yes. It should be like an opened globe. Ha de ser como un globo abierto. A globe when blossoms is a lotus. That is how it is said in the occult world. Un globo cuando florece se llama un loto. Eso así se dice en el mundo ocultista. A globe when blossoms is a lotus. Cuando un globo florece es un loto. Yes. And what is the function of lotus? ¿Cuál es la función del loto? It orients only to light. Orientarse únicamente hacia la luz. To the solar light. Hacia la luz solar. So, it is thus linked. Así está pues. There is no individual head then. Conectado. Y no hay ya más una cabeza individual. It has become. Sino que se ha convertido. Free from all mundane reflections. Es ya libre de todo reflejo mundano. So that the divine reflects through the head. Para que lo divino se pueda reflejar a través de la cabeza. And the tongue speaks of it. Y la lengua hable de ello. The hands bless with such divinity. Las manos bendigan con esa divinidad. And the legs take him to the places where the work needs to be done. Y las piernas lleven a esa divinidad a los lugares en donde hay que llevarla. The mind, the senses, and the body. Se necesita llevarla. La mente, los sentidos y el cuerpo. They are all oriented to the solar plan. Están orientados al plan solar. So then there is the final part of the statement. Entonces la segunda parte de la frase. The first part is the tongue, the throat is cut. La primera dice se the corta. The second part is the tongue is pulled down. Se corta el cuello. La segunda parte dice. The third part is the head is replaced. La tercera parte dice la cabeza es reemplazada. And then the fourth part is body thrown to the vultures. La cuarta parte es el cuerpo es arrojado a los buitres. Who are the vultures? ¿Quiénes son esos buitres? The contemporary humanity. La humanidad actual. Be it Moses, be it Jesus. Tanto Moisés como Jesús. Yes. Or be it Krishna. O Krishna. Be it Buddha. O Buddha. Their body is thrown to the vultures. Su cuerpo fue arrojado a los buitres. Meaning, in their, they have all done pioneering work. Es decir, que todos ellos han hecho trabajo pionero. No disciple becomes a master. Ningún discípulo se convierte en maestro. Until he has destroyed the negative aspect of certain traditions. Hasta que no ha destruido los aspectos negativos de ciertas tradiciones. And caused liberation to a substantial section of humanity. Y causado la liberación a una parte sustancial de la humanidad. And that would demand. Eso exigirá. Sacrifice of all that he has. El sacrificio de todo lo que tiene. Including the body. Incluyendo su cuerpo. Yes. And the work they do would sow a new seed. Y el trabajo que ellos hacen sembrará una nueva semilla. And it slowly germinates. Que poco a poco germina. And gives a new direction. Y da una nueva dirección. In tune with the time. En sintonía con el tiempo. And in tune with the place. Y en sintonía con el lugar. That's how every great initiate is a reformer. Así. Todo gran iniciado es un reformador. Is a pioneer. Es un pionero. He would have substantially contributed. Y contribuirá sustancialmente. To destroy that which got crystallized. A destruir lo que se cristalizó.
It is crystallization of truth that they destroy. Lo que destruyen es la cristalización de la verdad. But not the truth as such. Pero no la verdad como tal. Yes. See what happens each time an initiate comes. ¿Sabes lo que ocurre cada vez que viene un iniciado? He teaches. Enseña. The truth afresh. La verdad de nuevo. And he destroys certain traditions which are distortions of truth. Y destruye ciertas tradiciones que son distorsiones de la verdad. Yes. And only one of those multitudes would really receive the word from him. Y solo uno entre la multitud recibirá el verbo que he will continue the work, que transmite el iniciado y continuará to el its trabajo logical end, hasta llevarlo a su fin lógico. But the rest of the people, el resto de la gente, they adjust the truth according to their comprehension. Ajustan la verdad a su propia comprensión. That's the problem. Ese es el problema. Yes. Yesterday I spoke to you that there are two ways. Ayer os hablé de que hay dos modos. Adjusting to the truth. Uno era ajustarse a la verdad. And adjusting the truth to the hour of need. Y el otro es ajustar la verdad a la hora de necesidad. Yes, if there is a need, we try to quote the master. Si hay necesidad de ello, intentamos citar al maestro. To suit our need. Para que nos defender nuestra necesidad. So that is what is called adjusting the truth. Eso es lo que se llama ajustar la verdad. Yes. And generation after generation, y generación tras generación, there is too much of adjustment to the truth. Ha habido demasiados ajustes que se han hecho a la verdad. And a white truth becomes ultimately a white lie. Y al final te cuentas, una verdad blanca se convierte en una mentira blanca. And it is the blind guiding the blind. Y es los ciegos que guían a los ciegos. Then again, así que, entonces, one more initiate. De nuevo, un iniciado más. Comes to give the essentials. Viene para dar de nuevo las cosas esenciales. He insists upon the essentials. Los principios esenciales. El iniciado insiste en los. And gives liberty in non-essentials. En los principios esenciales y deja libertad en las cosas no esenciales. And wants people to be charitable in their motive. Pero quiere que toda la gente tenga el amor como motivo en sus acciones. Unity in essentials. Unidad en lo esencial. Liberty in non-essential. Libertad en lo no esencial. And charity in all motives. Pero amor, caridad en todos los motivos. This is the basic pattern of working of a man that carries the word. Este es el patrón de comportamiento, de funcionamiento de la persona que tiene. He is charitable in his motive. El verbo, la palabra, es amoroso o caritativo en su motivo. Towards the men of knowledge and also towards the men of ignorance. Tanto hacia las personas de conocimiento como hacia las personas de ignorancia. And when someone intends following the path, y cuando alguien tiene la intención de seguir el camino, he gives the essentials of the truth. Él le dice las cosas esenciales de la verdad. And in relation to non-essentials, pero en relación a las cosas no esenciales, he gives liberty. Él da libertad. So that's how the work happens. Él deja libertad. Así ocurre el trabajo. Yes, when the truth is being adjusted from its distortion, cuando la verdad se está reajustando de su distorsión, he would normally lo normal invite opposition. Es que uno atraiga oposición. Every reformer, todo reformador, is opposed. Se by the authority of the land. Encuentra oposición por las autoridades del país. Which is distributed between the king and the priest. Que se distribuyen entre el rey y el sacerdote. Somehow, the official priests have never been great initiates. De algún modo, los sacerdotes oficiales nunca han sido grandes iniciados. Those who are officially known as the head of a religion. Aquellos que oficialmente son conocidos como cabezas de una religión. It is generally by seniority. Por lo general llegan a serlo por antigüedad, ancianidad. Generally. Antigüedad. En general. There can be exceptions. En general, aunque si bien puede haber excepciones. And an initiate is never born through a structured religion. Ningún iniciado nace nunca
a través de una religión estructurada, and he would have a fresh structure given. Sino que siempre dará una nueva estructura. Yes. The destruction of the structure is the main work of an initiate. La destrucción de una estructura es el trabajo principal del iniciado. For the benefit of the larger whole. En beneficio de la mayoría. And hence he is not seen. Y por eso no se le ve. In the right way. No se le ve en la perspectiva correcta. He is always early to his time. Siempre se adelanta a su tiempo. Yes. Initiate. El iniciado is much earlier to his times. Se adelanta mucho a su tiempo. And therefore is not understood. Y por eso no es comprendido. And it takes about 200 to 300 years. Y se tarda entre 200 a 300 años. To find the glimpses of truth relating to what he said. En encontrar los vislumbres de la verdad con respecto a lo que dijo. The humanity has one bad habit. La humanidad tiene una mala costumbre. Of deifying a person. De deificar a una persona. Much later after his departure. Mucho más tarde de que se haya marchado. And never recognize him. Y de nunca reconocerle. When he is available. Cuando está en vida o disponible. Yes. If you wish to be a god, better you depart. Si queréis ser dioses, mejor que os marchéis, que partáis. Moses was not listened to. A Moisés no se le escuchó. By the tribes whom he led out of slavery. A Moisés no le escucharon las tribus que él sacó de la esclavitud. He understood that his work was only to lead the community out of slavery. Y llegó a comprender que su trabajo consistía en sacar a la comunidad de la esclavitud. And beyond that, there doesn't seem to be any plan. Y más allá de eso, parece ser que no había ningún plan más. He said he would go in search of another tribe which is found missing. Entonces dijo que se iba a buscar a una de las tribus que estaba perdida. And never returned thereafter. Pero nunca regresó. Yes. He found his own way to liberate from the tribes. Encontró una razón o un modo de liberarse de las tribus. Who could not establish any communication with him. Que no podían establecer ninguna comunicación con él. And the only follower, Joshua. Y su único seguidor, Joshua. To whom certain magical implements are given. Josué, a quien ciertos instrumentos mágicos le había dado. By his teacher Moses. A quien su maestro Moisés le había dado ciertas herramientas. He is the one who establishes. Mágicas, fue el único que estableció. The community in a specific land. La comunidad en una tierra específica. So he left. Moses left. Moisés pues se marchó. The legend is that he left to Himalaya. Y la leyenda dice que se marchó hasta los Himalayas. And that there are only two graves. Y que hay solo dos tumbas. In a place called Pehlegam. En un lugar llamado Pehlegam. Meaning the first village. Que significa el primer pueblo. Where only two graves orient to Jerusalem. En el que solo hay dos tumbas que se orientan hacia Jerusalén. And all other graves orient to Makkah. Y todas las demás tumbas se orientan hacia la Meca. Because in Srinagar. Porque en Srinagar. The state of Srinagar, Kashmir. En el estado de Kashmir. The Hindus have no graves. En Cachemira, los hindúes no tienen tumbas. Yes, they are put to cremation. Porque se los incinera, ¿verdad? And the other community which and the Parsis, they throw their body to vultures. Y los Parsis ponen su cuerpo a disposición de los buitres. Arising out of a distorted understanding. Debido a un entendimiento distorsionado. From the most occult concept. Proveniente del concepto más ocultista. But still it has some purpose in it. Pero que todavía, bueno, contiene cierto propósito en ello. That having left the body, they throw it to the vultures. El hecho de que una vez dejado el cuerpo, se lo den a los buitres. The eagles and the vultures, they keep eating that body. Los águilas y los buitres comen esos cuerpos. Yes, that is what the Parsis do. Eso es lo que hacen los Parsis. So only the Muslims
are identifiable due to the orientation of the tombs towards Mecca. De modo que solo se identifica a los musulmanes porque ellos tienen tumbas y esas tumbas las orientan hacia la Meca. And Parsis have no tombs, Hindus have no tombs. Los Parsis no tienen tumbas, los hindúes tampoco tienen tumbas. So the two tombs that are oriented to Jerusalem. Así que las dos únicas tumbas que están orientadas a Jerusalén. In that village called the first village. En ese pueblo llamado el primer pueblo. The legend is that they belong to Moses and Jesus. La leyenda dice que pertenecen a Moisés y a Jesús. Yes, it is very popularly spoken like that in those areas. En esos lugares, en esas áreas, se habla de todo esto así corrientemente. But because it was also true. ¿Por qué? That one of the most evolved tribes of the Hebrews were living in the valley of Kashmir. Porque también es cierto y era cierto que una de las tribus de los judíos más evolucionadas existía en uno de esos valles de Cachemira. Yes. All wisdom religions, they are born from out of the valley of Kashmir. Todas las religiones de sabiduría, basadas en la sabiduría, nacen del valle de Cachemira. And since it is Kali. Y puesto que estamos en la era de Kali, the valley is in great conflict. Ese valle está ahora en gran conflicto. It is, the conflict is appropriate to the nature and the characteristic of the times. Ese conflicto es apropiado según la naturaleza y, los tiempos en que estamos. So coming back to the theme of throwing the body to vultures. De modo que volviendo a nuestro tema de arrojar el cuerpo. Yes, they sacrifice all that relates to the body. Ellos, los iniciados, los adeptos, sacrifican todo lo que tiene and que ver. And body means body of light also. Con el cuerpo. Y cuando digo cuerpo, también me refiero al cuerpo de luz. So, from the standpoint of highest initiation. De modo que desde el punto de vista de las más altas iniciaciones. What is dedicated to humanity. Lo que se dedica a la humanidad. Is not only the body of flesh and blood. No es solamente el cuerpo de carne y hueso. But also the body of wisdom, which is called the body of light. Sino también el cuerpo de sabiduría, que se llama cuerpo de luz. And thus, an initiate liberates from his indebtedness to humanity. Y así se libera el iniciado de la deuda que tiene para con la humanidad. And thereafter lives in a nirvanic state. Y después de eso vive en un estado nirvánico. And keeps functioning through the ether of the planet. Y hace las cosas a través del éter del planeta. Depending upon the demands of time. Dependiendo de las exigencias del tiempo. He may manifest. Puede manifestarse. Otherwise. Pero si no. He would work through a chain of disciples. Lo que hará será trabajar a través de una cadena de discípulos. Every adept has a disciple that takes care of the wisdom side. Todo adepto tiene un discípulo que se encarga de preservar el aspecto de meaning sabiduría. That disciple is working through the Solomon's temple. El aspecto de sabiduría quiere decirse que ese discípulo está trabajando meaning a través the causal body. Del templo de Salomón, es decir, a través del cuerpo meaning causal. The body of diamond light. Es decir, el cuerpo de luz diamantina. And then that disciple would have another disciple. Y ese discípulo a su vez tiene otro discípulo. Who would be having que tendrá the body of etheric light, the golden light. El cuerpo de luz etérica, de luz dorada. And then even that disciple would have a disciple functioning on the physical plane for him. Y ese discípulo a su vez tiene otro discípulo que trabaja para él en el plano físico. So that's how an adept has three successions. Así todo adepto tiene tres sucesiones. To reach para llegar the dense physical. Hasta el plano físico denso. That's how the adept would have a fourfold existence. Esa es la manera de cómo el iniciado tiene una existencia cuádruple. Para pasyanti madhyama vaikari. Que es para pasyanti. The four aspects of the world. Para pasyanti. Madhyama vaikari. Madhyama vaikari. Son los cuatro aspectos de la palabra. Yes, the fourfold existence. La existencia cuádruple. Is complete for the adept. Es completa para el adepto. Through a chain of
three disciples. Mediante una cadena de tres discípulos. So he has, he is the center of the triangle. De modo que él es el centro del triángulo. And he has access to all the three. Y tiene acceso a los tres. That's why an adept's hierarchy is complete. Por eso la jerarquía de un adepto estará completa. When he finds successively three persons carrying the truth effectively. Cuando encuentre sucesivamente a tres personas capaces de llevar en ellas la verdad efectivamente. Then he is an active member working for the hierarchy. Entonces será un miembro activo trabajando para la jerarquía. And these four aspects do exist in us also. Estos cuatro aspectos también existen en nosotros. Yes. Which we have to work out. Pero tenemos que trabajar con ello. For example, por ejemplo, the aura around us. El aura de nuestro alrededor. Is the fourth aspect relating to us. El aura alrededor de nosotros es el cuarto aspecto respecto a nosotros. And it is linked to the buddhi in us. Y está conectada con el buddhi en nosotros. And that's linked to ajna. Y de ese modo pues conectado con el ajna. So through ajna, the person manifests. Con el Agnya. Así que a través del Agnya la persona manifiesta. So Agnya becomes the first disciple. Agnya se convierte pues en el primer discípulo. The orders of Agnya. Las órdenes del Agnya. Are received by the heart. Son recibidas por el corazón. So the heart, the state of being in the heart. De modo que el corazón, el estado de estar en el corazón. Is the second disciple. To the aura. Es el segundo discípulo del aura. And the heart communicates to the throat. Luego el corazón se comunica a través de la garganta. And the throat is the third disciple. Así que el centro laríngeo es el tercer discípulo. So the unmanifest one. De modo que el ser no manifestado. I told you in the very beginning of the seminar that the only 1/4 of the man is manifest, 3/4 is around. Al comienzo mismo del seminario les dije que solo 1/4 del ser está en manifestación y 3/4 partes. So there is the auric part relating to us.